Hola, buenas tardes. Bienvenidos a quienes siguen esta transmisión y también a quien después podrá ver este video, con el cual damos inicio a las 15avas Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera que se han llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Históricas desde septiembre de 2006, por iniciativa de la entonces directora del instituto, la maestra Aide Grijalva Larrañaga. De manera interrumpida y bajo distintos formatos, pero con la firme intención en cada una de estas ediciones de conocer y escuchar los conocimientos que comparten los conferencistas magistrales con temas y enfoques de vanguardia en cada uno de los momentos, así como con la intención de dialogar con académicos, especialistas de universidades nacionales e internacionales con temas que son de interés y afines a las líneas de investigación de este instituto, de manera ininterrumpida se han llevado a cabo las jornadas. Desde luego, este año 2020 nos hizo pensar y valorar, reflexionar sobre la manera como íbamos a llevar a cabo este evento ya emblemático para el instituto y que no se podía, teníamos claro que no se iba a suspender, pero hubo que buscar maneras de llevarlo a cabo. Finalmente, hoy damos inicio a una emisión y a la quinceava, evidentemente muy distinta, en un formato distinto a los 14 anteriores, pero consideramos y así tomamos esta oportunidad que ha abierto la pandemia y la necesidad de dar clases a distancia y de comunicarnos a distancia para llevar a cabo unas jornadas en las cuales nos diera la oportunidad de mostrar y de dar a conocer lo que hacemos en el instituto, la investigación que estamos haciendo en este momento, pero también lo que hemos hecho o lo que han hecho los investigadores que a lo largo de su paso y de su estancia en este instituto, que justo también en este año cumple 45 años de haberse fundado. Entonces, las 15avas Jornadas de Historia, Patrimonio y Frontera serán una oportunidad para presentarnos más allá de los círculos universitarios, utilizando las tecnologías digitales y aprovechando la coyuntura, pero también será, y así está pensado, una reflexión en voz alta sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos hecho y sobre hacia dónde nos dirigimos en diferentes aspectos. En estas jornadas hay dos mesas que se han sido organizadas con integrantes de cada uno de los cuerpos académicos, de los dos cuerpos académicos en los cuales nos agrupamos los investigadores e investigadoras de este instituto. Hablaremos sobre nuestras trayectorias, sobre nuestros temas de investigación. También hay una mesa y que son un elemento muy importante de estudiantes del programa de doctorado en historia, la cuarta generación, que además de compartirnos sus hallazgos y el estado en que se encuentran sus investigaciones, también reflexionarán sobre los retos, las implicaciones, las limitantes que conllevan hacer una tesis en este contexto. Otro punto a reflexionar y que nos compete como investigadores, como historiadores, es el acceso a las fuentes, las condiciones en que podemos acercarnos a ellas, y cómo también estudiantes quienes egresaron, un egresado de nuestro programa de maestría y que continuó con su formación académica y otra estudiante también de la maestría que ahora cursa el doctorado, se han enfrentado y han abordado temas que antes no se habían tocado o no se habían tocado de esa manera en la historiografía local. Un tema o los dos temas de los cuales se hablará de manera inevitable y será tema de la conferencia magistral inicial con la doctora Juliette Levy tiene que ver sobre en estos procesos de adaptación cómo es enseñar en una pandemia y también que sea un foro para compartir experiencias. Muy importante que en esta reflexión en voz alta que los integrantes y las integrantes del Instituto de Investigaciones hagamos, la comunidad,
quienes están presentes, de estudiantes y de una comunidad ampliada más allá de Baja California, sean parte del diálogo y de esta reflexión colectiva. Y por otro lado, un tema que es fundamental y que nos preocupa y nos ocupa, no solamente en esta coyuntura o en este 2020, donde por primera vez las mujeres hicimos un alto y el 9 de marzo, nadie se mueve. Hay un conversatorio propuesto por la doctora Sara Musotti, donde escucharemos y también reflexionaremos con 5 académicas historiadoras de diferentes instituciones en el noroeste de México, quienes hacen, llevan adelante estudios sobre género, pero que también son parte y somos parte de un mundo académico donde hemos estado presentes desde hace mucho tiempo, pero a veces de manera invisible o con un trabajo que no es difundido de la misma manera. Es una experiencia y un diálogo que esperamos sea fructífero para todas y todos. Y bueno, finalmente cerraremos con la presentación de un libro, que es otro aspecto importante y un brazo que debemos fortalecer, que es la vinculación con otros sectores de la sociedad interesados, involucrados y a quien tenemos que acercarnos con la generación, la difusión y la divulgación del conocimiento histórico y de las actividades que hacemos en esta unidad académica, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida, agradezco a quienes nos siguen en esta transmisión, a quienes nos verán posteriormente, sean bienvenidos. Y damos inicio, tendremos 4 días de actividades, 23 de septiembre, 24, 25 y concluimos el lunes 28 con un cierre en el cual haremos un balance muy general, pero además recordaremos a académicos, investigadores de este instituto que ya no están físicamente y quienes han dejado un legado a la institución y a la historiografía baja californiana. Insisto, sin más preámbulos, bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Nos complace que nos acompañen esta tarde en el inicio de actividades de las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, en su edición número 15, organizadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, en esta ocasión bajo la modalidad virtual. Bueno, lo que nos convoca esta tarde es la conferencia magistral que nos impartirá la doctora Yuriel Levy, titulada La docencia y pedagogía digital, cómo enseñar durante una pandemia. La doctora Levy es profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de California, en Riverside, y profesora asociada de la División de Historia en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es doctora en Historia por la Universidad de California, en Los Ángeles, y maestra en Historia Económica por la London School of Economics, en el Reino Unido. Las áreas de interés e investigación de la doctora Levy se concentran en la historia económica y empresarial de América Latina, la historia digital, la pedagogía y juegos digitales y la realidad virtual y aumentada. Antes de pertenecer al Departamento de Historia de la Universidad de California en Riverside, trabajó en finanzas tradicionales en Nueva York y la Ciudad de México. En la actualidad estudia los mercados crediticios de México y la historia financiera de manera más amplia. La doctora Levy implementa las herramientas electrónicas tanto en sus investigaciones como en sus métodos de enseñanza. Para ello, recurre a la plataforma The Digital Zombies Are Here como juego didáctico para los alumnos universitarios, tendiente a un proceso de enseñanza en realidad virtual. Además, la doctora Levy colaboró en el proyecto MX.digital, cuyo objetivo fue poner en línea de manera accesible estadísticas y mapas históricos mexicanos. Entre sus publicaciones más destacadas encontramos los libros The Making of a Market, Credit NK and Notaries in Yucatán, 1850-1900, y una cuestión de intereses entre Benito, Maximiliano y Porfirio, una reforma liberal y la liberación de tasas de interés en Yucatán, 1850-1900.
Antes de ceder la palabra a nuestra invitada, les recuerdo a los participantes que tienen la opción del chat, tanto, bueno, en esta ocasión solamente a través del Facebook, para ir generando y compartiendo sus preguntas y comentarios. Sin más, doctora Levy, bienvenida, y tiene todo el uso de la voz. Muchas gracias, Atahualpa. Muchas gracias, Diana, a todo el mundo. Gracias por venir en esta tarde de miércoles, donde yo estoy, está lloviendo. Ya no importa dónde estamos todos aquí. Voy a compartir mi pantalla durante unos 30 minutos para ir dando un formato a la presentación, pero verdaderamente lo que yo espero que la presentación nos prepare a tener un diálogo sobre la mejor manera de transformarnos en este contexto digital, virtual y pandémico. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Espero que funcione. Por favor, díganme qué ven lo que yo estoy viendo. Atahualpa, ¿me confirmas? Confirmo, doctora. Universidad Pandémica. Excelente, muchas gracias. Bueno, esto todo ya lo saben. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Eso queda por ver. Pero hoy lo que quería cubrir es pensar en lo que es la docencia y la pedagogía en este contexto pandémico. Y como lo hizo muy bien Atahualpa, ya les dijo en gran parte lo que hago. Soy docente en la Universidad de California en Riverside, que es una universidad muy grande, pública, en el sur de California. Y soy especialista en lo que son mercados informales o mercados no bancarios de crédito. En algún momento de mi pasado me enfoqué muchísimo en Yucatán y ahorita estoy más enfocada en las asociaciones de crédito en todo el país en el siglo XIX. Pero no estamos aquí por eso. En algún otro momento, espero, me tocará hablar de estas cosas. Yo creo que la razón por la cual me invitaron a dar esta ponencia es porque llevo 10, casi 15 años trabajando con métodos digitales o utilizando tecnología en clase. Esta es una foto parece ser holograma, pero no es. Pero estoy utilizando un vidrio reflectivo para explicar la economía colonial tributaria. Y eso es bastante viejo. Esto fue como hace 8 años. Acabé no utilizando esto. Hay mucha experimentación en la instrucción digital porque hay muchos elementos que ya no utilizamos o que no son lo adecuado. Pero lo que yo quería discutir es cómo llegué a, o sea, por qué empecé a utilizar la tecnología. Yo creo que eso importa porque va a volver a importar en el contexto actual. Me di cuenta como hace 14 años que yo tenía un enemigo enorme como docente en una universidad enorme como la que es. Para mí, la biblioteca siempre fue el lugar a donde yo quería estar, el lugar donde ir a hacer preguntas y encontrar la respuesta a las preguntas, pero para mis alumnos la biblioteca era un lugar perfecto para ir a hacer una siesta. O sea, la biblioteca no existía como un lugar de conocimiento o un lugar donde ir a hacer preguntas, porque para eso tenían Wikipedia, tenían Google, y si querían saber algo sobre historia, nada más iban al History Channel, que, bueno, que es otro desastre. Pero yo me di cuenta que tenía que descubrir una manera de hacerles entender que la jerarquía del conocimiento, que por más que la biblioteca es un lugar maravilloso para ir a hacer una siesta, también era el lugar adecuado para ir a preguntar preguntas. Y había una manera de hacerlo, es forzarlos a hacerlo. Y me di cuenta que eso, de uno, era extremadamente cansado y de segundo era pues, poco eficiente. O sea, resulta que el palo no es tan bueno como una buena zanahoria. Entonces, y además, está muy difícil forzar a la cantidad de alumnos que tengo a ir a la biblioteca. O sea, esta es una clase normal, este es un salón en mi universidad. Yo muchas veces doy clases a entre 100 y 500 alumnos al mismo tiempo y la verdad es que yo no quiero ser policía y no quiero encontrarme teniendo que forzar a los alumnos a hacer lo que yo pienso es lo que deberían de hacer. Y ahí es donde empecé a pensar en que los juegos o una manera lúdica de manejar la relación que yo tenía con los alumnos igual y nos iba a llevar
a un lugar más productivo. Entonces yo empecé con Twitter, hacía pruebitas en la clase con Twitter. O sea, hacía preguntas en Twitter y los alumnos me seguían en Twitter y hacían, respondían en Twitter, en la clase. Y lo podían hacer en grupo. Eso no necesitaba, o sea, cuando ven las clases, hay 400 alumnos, no hay manera de organizar grupos. Pero en ese instante se podían crear grupos virtuales a través de Twitter. Y luego me di cuenta que también podía hacer estas pruebas cuando no había clase. Nada más lanzaba unas preguntas por Twitter y algunos alumnos, obviamente no el 100%, pero algunos le entraban al juego a contestar las preguntas cuando no había clase, cuando el momento oficial de aprendizaje había acabado, seguíamos aprendiendo a través de este método virtual, digital, que todos tenían sobre su teléfono. Me estoy dando cuenta que ahí hay una superimposición de imágenes que no voy a poder hacerle nada, pero ni modo. De este proceso lúdico con Twitter me di cuenta que había manera de pues, seguir más adelante. Me metí verdaderamente en lo que son los juegos educacionales o qué es un juego serio, qué es la teoría detrás de los juegos. Y me di cuenta que si uno llegaba a construir un instrumento pedagógico que tenía lo atractivo de un juego, en el sentido de que uno no juega un juego porque tiene que jugarlo, lo juega porque tiene ganas de jugarlo, porque hay algún lado, porque de alguna manera uno está recibiendo algo del juego. Y lo que también me di cuenta es que los buenos juegos siempre nos enseñan algo. Y entonces eso es donde Digital Zombies es ese juego. Viene de una clase de metodología que voy a volver a empezar a dar en una semana. O sea, la clase sigue existiendo y la estructura sigue funcionando y sigue siendo un momento de descubierta enorme para los alumnos. Está todo estructurado alrededor de que hay una infección, una pandemia, ya sé que se vuelve todo un poco demasiado real, una pandemia de zombismo digital, que todo el mundo se está volviendo zombies digitales, todo el mundo está creyendo todo lo que ve en su teléfono y no está utilizando su cerebro, porque ya se lo comieron los zombies, no está utilizando su cerebro para averiguar si lo que uno está leyendo es verdad o no, si se puede uno confiar en lo que está viendo. Y de alguna manera toda la clase está construida alrededor de enseñarle a los alumnos cómo evaluar las fuentes, la veracidad de fuentes. Y o cuando ciertas fuentes pueden ser verdaderas, pero no son las adecuadas para el motivo, para la pregunta. Y de ahí, una vez que se abre esta puerta digital, yo creo que es lo que se van a dar cuenta. Yo creo que bueno, todos estamos muy cansados del contexto real en el que estamos viviendo ahorita, pero al mismo tiempo, yo creo que algunos nos estamos dando cuenta que esto está cambiando las cosas para siempre. Y de mi lado, una vez que empecé a trabajar en métodos digitales, ya no hubo manera de salirme de ellos. Y como dijo Atahualpa, llevo 5 años trabajando en MX.digital, que es un proyecto de digitalización de datos históricos que tiene verdaderamente como fin en sí devolver estos datos históricos accesibles, rastreables, pero más que nada verdaderamente accesibles y utilizables por cualquier persona. Y la foto que está escondida ahí atrás es un módulo en realidad virtual de la cual hablaré otro día o al final de esta ponencia, si quieren saber más de cómo caen las realidades virtuales dentro de esto. Pero el objetivo de hoy es darles un pequeño contexto histórico a nuestro contexto actual y entender en cómo la pedagogía digital cae dentro de este contexto histórico y verdaderamente de qué nos sirve pensar en pedagogía digital. Por lo menos en mi entrenamiento como historiadora, la pedagogía nunca fue parte de lo que yo aprendí en el doctorado en ningún momento. Fue algo que fui aprendiendo, enseñando. Y entonces quiero reenfocar esto un poco. Y finalmente yo creo que lo que quizás les va a importar más son unos tips para ser docente digital o unos tips de docente digital. Y luego de ahí vamos a una conversación para hacerlo más dinámico e interactivo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿la docencia digital será un fenómeno del siglo XXI? Bueno, el lado digital de la docencia remota, sí. Pero obviamente la docencia no siempre ha sido presencial. Ha habido múltiples maneras de enseñar que no implicaban estar en el mismo cuarto con la profesora o la cátedra. Y para este caso quiero introducirlos al señor Isaac Pitman, que es no el primero en inventar la taquigrafía, pero es el padre de la taquigrafía moderna.
y señor Pittman de ahí, de 1837, inventó un método muy, muy, según él, muy fácil, y era una persona muy, no que obviamente la tipografía si uno lo inventa no es para uno mismo, y daba ponencias a quien quería oírlo, y finalmente empezó en 1840 a mandar por postal lecciones de taquigrafía a través de Inglaterra. Él era inglés. Obviamente, una gran parte de su clientela eran mujeres que querían aprender a ser taquígrafas, o sea, una población marginada dentro de lo que era la educación en ese momento. Y de ahí verdaderamente nace los cursos de correspondencia. Y de alguna manera hay como una relación entre la manera, las plataformas en las cuales esta docencia sucede y la tecnología que lo puede apoyar. En estos entonces, en el siglo XIX, los cursos de correspondencia, el correo era la mejor manera de hacerlo, y en 1888 se cruza el Atlántico y en los Estados Unidos se abre la International Correspondence School, que fue creada para, otra vez hablando de poblaciones marginadas, para que inmigrantes europeos, mineros que llegaban a los Estados Unidos, podrían ser entrenados a ser supervisores en las minas. Y durante mucho tiempo los cursos de correspondencia son de correspondencia, tanto que aún hoy cuando pensamos en cursos de correspondencia que no son de correspondencia, sigue siendo así como el contexto. En México, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, en 1944, empieza un curso de corresponsalía. Y ahí estamos entrando en cambios de tecnología. En 1968, la Open University en Inglaterra empieza cursos por correspondencia, pero también por televisión. O sea, se mandaban por correspondencia las clases y las tareas, pero había horas en televisión y en radio en la cual se daban ponencias y demás. Y ahí es donde empezamos a ver que las plataformas van cambiando, o la manera en la cual estas clases presenciales se van dando, no presenciales se van dando, cambia con la tecnología. Y la continuación en México es en 1972, la UNAM tiene un sistema de universidad abierta, y en 97 tenemos la primera universidad virtual en México. Entonces, todo eso para decir que lo nuestro, lo que estamos viviendo hoy, por lo menos en lo que es de plataformas, no es nuevo. Pero también quería discutir un poco, recordarnos que dentro de lo que son los pilares del derecho mexicano está la idea de que todo individuo tiene derecho a la educación. Y también encontré esta cita de un expresidente mexicano hablando precisamente del sistema de aulas abiertas o de universidad abierta, que era para aprender fuera de las aulas. Y me gustó mucho esta idea, el término de aprender fuera de las aulas, porque literalmente eso es lo que estamos haciendo ahorita. Las aulas ya no existen y estamos aprendiendo fuera de las aulas. Y también me gusta pensar en la educación presencial, obviamente, que es la infraestructura en la cual todos estamos acostumbrados a aprender y estamos acostumbrados a enseñar. Es una fortaleza formidable, pero no es accesible para todos. Y cuando hablo de accesibilidad, no es nada más accesible geográficamente o financieramente, hay un sinnúmero de obstáculos que vuelven difícil a todo el mundo acceder a lo que es la infraestructura universitaria como la conocemos hasta ahorita. Y la educación a distancia fue de alguna manera una manera para citar a Echeverría, aprender fuera de las aulas, y durante mucho tiempo se utilizó para, y tenía este lado de acceder a darle la educación a poblaciones marginadas. Y se concentró en capacitación, en alfabetización adulta, en educación continua, en el sentido de que la educación a distancia no se inventó para ser un reemplazo de la educación presencial para licenciaturas o posgrados universitarios. Y yo creo que eso es un gran cambio ahorita, que estamos completamente volviendo a pensar en todo lo que se puede hacer
en el sentido de que la universidad presencial no tiene que ser en aulas, que las licenciaturas no tienen que suceder en clases, que podemos aprender sin aulas. Y las plataformas son tales que se vuelve cada vez más interesante pensar en cómo cambiar nuestras maneras de enseñar. Yo creo que las tecnologías, o sea, es imposible no pensar en la tecnología y no reconocer que debería de haber tenido que poner antes del sobre, debería de estar la escuela misma, ¿no? El edificio donde sucede la educación. Pero la manera en la cual la educación presencial ha ido cambiando tiene muchísimo que ver tanto con la necesidad de expandir hacia la cantidad de personas a las cuales les podemos dar educación, pero las tecnologías que no lo permiten, ¿no? Y lo que nos encontramos ahorita es teniendo que aprender, saber cómo utilizar estas plataformas. Una de las cosas que a mí me encanta de utilizar plataformas digitales para enseñar es que la relación unidireccional que dar clase en un salón impone, cuando estoy hablando, obviamente, si uno tiene 10 alumnos, se puede ser algo mucho más interactivo, pero cuando uno tiene 100 o 200 o 400 alumnos, es muy pasiva la experiencia en una clase. En el momento en el que uno se mueve a plataformas digitales, hay todo un registro de comportamientos y de métodos que se vuelven, que son accesibles a esta experiencia docente. Hay maneras de personalizar la educación en línea que yo no hubiera podido hacer en una gran aula. Las redes sociales se vuelven parte de la comunicación con los alumnos. Y digo, utilicé Twitter, pero hay una serie de maneras en las cuales Instagram, Reddit se vuelven parte tanto del lugar en donde nos conectamos como lo que estamos estudiando. La inmersividad, estamos empezando, pero el pensar en inmersividad, no nada más como realidad virtual, pero verdad, pensar en lo que nos inmerse en el conocimiento, que ahí otra vez entra el juego, lo que nos hace no darnos cuenta que estamos pasando tiempo aprendiendo, pero que nos la estamos pasando muy bien. Las diferentes plataformas que yo había considerado ser mis enemigos en un inicio, resultan ser muy buenos amigos para todo lo que uno está tratando de hacer. Y más que nada, como una gran parte del sistema digital está basado en conectar, en conexión, se vuelve pues mucho más, si no fácil, porque uno tiene que aprender a hacerlo, pero se vuelve mucho más posible conectarse con los alumnos dentro de estos métodos digitales. Y obviamente esto está pasando todavía dentro de la estructura académica y eso implica que va a haber ciertas tensiones. No todos los métodos digitales caben dentro del sistema educativo. Muchos se pueden abusar. No todos los alumnos tienen acceso a todas las digitales y una gran parte del capital docente no quiere aprender a utilizarlos. Entonces, hay fricciones y tensiones, pero no son... Esas fricciones no implican no utilizarlos. Y discutamos eso. Yo creo que lo más importante es que esta aula ya no puede existir. Es un sistema casi anacrónico y para los que damos clases en grandes aulas, están muy, muy lejos del ideal de la educación presencial. La educación presencial en el siglo XVI, XVII, XVIII, obviamente cuando la educación era un bien excesivamente raro, un bien para una pequeña élite, pero ahí las clases presenciales eran momentos de interacción y de aprendizaje porque eran pocos en la clase. Ahora, cuando uno tiene 500 alumnos, yo no entiendo el por qué estar todos en esa clase. No hay, tenemos ahorita una oportunidad de descubrir mejores plataformas en las cuales podemos comunicarnos con nuestros alumnos. Estas son unas cuantas que son de fácil acceso, que son libres. Una de las cosas que me preocupan un poco es que hay una serie de plataformas que se están vendiendo a diferentes sistemas universitarios. Yo no estoy muy bien enterada de cuáles son los sistemas que se están utilizando en las universidades mexicanas, pero en los Estados Unidos son sistemas como Blackboard y Moodle, que son carísimos. Y a mí me preocupa muchísimo estas barreras a la entrada que se crean con estas, son nuevas fortalezas, pero son fortalezas digitales. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es encontrar plataformas que no cuestan nada, como WhatsApp, como YouTube, Google Docs.
Slack y Twitter, que permiten a cualquiera participar y a cualquiera utilizarlas. Y de todas maneras son plataformas que uno ya utiliza, entonces de alguna manera no hay necesidad de pasar mucho tiempo tratando de aprender cómo funciona, que eso es otro problema de estas plataformas como Moodle y como Blackboard, que son tan complicadas que uno puede pasar un año tratando de entender cómo funcionan sin haber avanzado, pero en ninguna manera su pedagogía digital. Y en vez de utilizar cosas que uno ya está utilizando para poner en plazo, en marcha un cambio pedagógico inminente y necesario. Una de las cosas en las cuales que se cruza con todo esto son las humanidades digitales. Las humanidades digitales, y algunos de ustedes probablemente ya las han oído, es de alguna manera el utilizar preguntas humanísticas, investigación humanística dentro del contexto computacional. Y eso implica cuestionar estos procesos computacionales o utilizarlos para ayudarnos en la investigación humanística. Y entonces ahí los procesos geográficos como ArcGIS son una plataforma muy, muy usada. Tableau, que permite hacer trabajo estadístico de manera más fácil o de visualizar nodos. Estas son todas plataformas de humanidades digitales, pero para mí, y esto cae verdaderamente dentro de lo que como docentes digitales que ahora somos todos, deberíamos de alguna manera incluir en nuestra docencia de aquí en adelante. Que el uso responsable de las plataformas en las cuales estamos trabajando es parte de nuestra pedagogía. Los medios digitales y los medios sociales en los cuales nos vamos a apoyar tienen problemas y deberíamos de ser muy, muy explícitos en los problemas o de los riesgos de utilizarlos, pero eso no implica que no los utilicemos. Requiere que conozcamos las fuentes digitales, que las entendamos de alguna manera, que no nos volvamos zombies digitales, ¿no? Que no utilizarlos sin entender lo que estamos utilizando. Y que nos volvamos muy, pues, muy ambidextros para poder manejar diferentes plataformas digitales, pero también no perder el contacto con las plataformas que no son digitales. Una biblioteca tradicional es una cosa maravillosa. Y yo creo que hay algo que estamos perdiendo, y eso me estoy dando cuenta con nuevas generaciones, y pido disculpas si algunos de los jóvenes nos están visitando, están en la plática ahorita. Pero lo que me estoy dando cuenta es que alumnos que tienen 18, 19, 20 años, tienen que, por lo menos de mi lado de la frontera, parece que no han pasado tiempo en bibliotecas físicas. Obviamente, este año nadie ha pasado tiempo en bibliotecas físicas. Pero eso implica que les falta como una infraestructura mental que organice la jerarquía del conocimiento como lo hace una biblioteca. Y cuando hablamos con ellos de fuentes históricas y fuentes digitales o un documento histórico, esta generación de alumnos se les vuelve muy difícil imaginarse este pedazo de papel, porque la única manera en la cual lo han visto es como un JPEG digital. Y el único lugar en el cual han hecho investigación es sobre una página web. Entonces, la idea de que hay un lugar en la biblioteca donde se encuentran todos los libros sobre México, pero los libros de economía están en otra parte de la biblioteca, es un concepto completamente extraño, y se vuelve muy difícil el explicar por qué ciertas cosas están donde están y otras no. Que eso cae dentro de un problema muchísimo más grande que el de ir, de que si somos digitales o no, pero ahí estamos ya en temas epistemológicos. Pero las humanidades digitales también se preocupan de eso. Y luego hay un lado de ética, que es el entender la labor que implica un proyecto digital, el entender la ética del uso de este material digital, entender toda, y yo creo que la doctora Diana Méndez lo mencionó en la apertura, toda esta labor invisible que hacemos, que se vuelve todavía más invisible cuando estamos trabajando en métodos digitales. Y yo creo que un gran problema en esta traducción de biblioteca física a biblioteca virtual es que para muchos alumnos se les vuelve
imposible imaginarse la labor que implica mover libros, lo que pesan, el tener que mover. O sea, hay toda una tecnología que es implícita dentro de la biblioteca física que no existe dentro de su experiencia de una página de búsqueda en Google. Entonces, son cosas que verdaderamente me preocupan, pero que creo que tienen que volverse parte de nuestra pedagogía, parte de lo que hacemos cuando enseñamos, para que estemos tanto capaces de enseñarles a los alumnos nuestros temas de investigación, pero que también los entiendan dentro del contexto en el cual estamos operando ahorita. Entonces, la pedagogía digital y donde se comunica de alguna manera con las humanidades digitales y con este lado un poco radical de lo que es la pedagogía digital es un cuestionamiento en el cual, visto que estamos cambiando de plataforma, visto que estamos volviendo a aprender cómo conectarnos con los alumnos y cómo utilizar lo que nosotros sabemos y cómo comunicarlo, es verdaderamente empezar a preguntarnos qué es lo que estamos enseñando. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, verdaderamente, o sea, no estoy enseñando la historia de la Revolución Mexicana, no, pero verdaderamente, ¿estamos enseñando contenido o estamos tratando de enseñarle a los alumnos a pensar en el siglo XXI? Y eso cae dentro del cómo estamos enseñando. La ética pedagógica es crítica en este caso, porque tenemos que ver y tratar de entender las relaciones de poder que estamos reificando, reforzando o tratando de subsumir en nuestra manera de enseñar. Y obviamente, si las discusiones pedagógicas no son parte de nuestra educación como historiadores, estas pueden ser preguntas muy, pues muy difíciles de contestar, pueden ser muy difíciles de preguntar, porque de alguna manera nos ponen, hay cierta gente que se pone en la defensiva, bueno, obviamente que lo que estoy haciendo es importante porque soy profesora y tengo el podio y es importante, pero vale la pena preguntarse estas preguntas y ver cómo las nuevas plataformas digitales que tenemos ahorita, que en las cuales estamos, no nos queda de otra más que trabajar en ellas, cómo podrían cambiar un poco esta relación que tenemos con la pedagogía. Y yo creo que también es importante tener claro qué papel jugamos. O sea, yo diría que debemos de ser guías, no somos gurús. El tema que enseñamos es algo que conocemos bien, pero no sabemos todo, no sabemos mucho de los alumnos, y eso cae dentro del papel que juegan los alumnos. Estamos trabajando con plataformas que nos permiten llevar a los alumnos a hacer cosas en vez de escucharnos enseñarles. Yo no creo que aprendemos mucho escuchando, por eso no quiero seguir hablando mucho, prefiero que discutamos. Pero yo creo que para entender la historia se tiene que hacer historia. Como bien me di cuenta hace 10 años, los alumnos saben dónde ir a buscar la información para saber qué pasó, cuándo y quién le pegó a quién. Pero cómo hacer preguntas, buenas preguntas sobre esos eventos, eso es algo que ellos tienen que aprender a hacer y estamos en plataformas que nos lo permiten. Creo que también en un contexto de pandemia tenemos que acordarnos que nuestros alumnos no se la están pasando muy bien. Y estos son números de la Universidad de California, de mi campus. Son preguntas que les hicimos en abril. El 80% de nuestros alumnos admitieron sufrir de ansiedad. Se me hace un número terrible. Y era una ansiedad que tenía que ver mucho con el hecho de que no tienen la infraestructura suficiente para estar en línea todo el día. Y obviamente las circunstancias financieras que son un motivo de estrés absolutamente enorme. Y luego, la mayoría de nuestros alumnos eran las víctimas de las buenas intenciones de los profesores que decidieron que iban a hacer un sinnúmero de cosas en línea para mantener a los alumnos entretenidos. Lo que resultó en alumnos que toman 4 clases por trimestre estaban en línea todo el tiempo haciendo cosas para demostrar que estaban haciendo lo que el profesor les había pedido que hagan. Entonces, una de las cosas que los alumnos han pedido es que tengamos más flexibilidad, que eso me regresa a la slide anterior sobre cuáles son las estructuras de poder que estamos reforzando en nuestras clases. Porque
este requerimiento de flexibilidad se me hace, la verdad, una vez que uno lo internaliza y piensa en lo que es nuestra existencia ahorita, en los últimos 6 meses de la pandemia, un poco más flexibilidad sería, la verdad, que todo el mundo lo haría muy bien. Yo creo que tenemos que reconocer que la nueva oficina y el nuevo salón son radicalmente diferentes. O sea, radicalmente, ya no. La nueva oficina es colaborativa y nuestros colaboradores, pues muchas veces no nos tienen mucho respeto, tienen hambre cuando tienen hambre y no les importa que tenemos que dar clase cuando ellos quieren comer. Y los alumnos van a estar viviendo unas situaciones iguales. No todos los alumnos tienen 19 años y están en casa. Algunos alumnos, en mi caso, en Riverside, tenemos muchos alumnos que trabajan a tiempo completo, que tienen familias, que cuidan de sus papás. Tenemos que considerar que el nuevo salón y la universidad son dos lugares, son una infraestructura muy imperfecta para lo que estamos tratando de hacer y por eso no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar cómo enseñamos para poder seguir enseñando, para seguir siendo útiles. Entonces, tengo unas pequeñas recomendaciones antes de que discutamos. Yo creo que pensar en cómo organizar un currículo que tenga plazos flexibles es esencial. Resulta, yo me di cuenta que hice todos mis plazos, se volvieron flexibles. Todas las fechas de entrega eran sugestiones. Y les dije a los alumnos que si no podían entregármelo ese día, pues no importaba, que me lo entregaran cuando podrían. Y el 95% de los alumnos se entregó a tiempo. Porque resulta que, y además porque fui muy clara, les dije, o sea, ellos sabían lo que iba viniendo. Entonces, si entregan tarde en una semana, pues la semana próxima va a estar peor. Entonces, yo me acuerdo muy bien cuando empecé a dar clases que para mí los plazos eran inflexibles porque, bueno, cuando el avión sale a la hora que salga, ¿no? El camión sale cuando sale y tienen que aprender a respetar horarios. Pues no tienes ningún sentido. La clase no es un avión. No vamos a ningún lado. Así que los plazos pueden ser flexibles. Y al mismo tiempo, reconociendo que los plazos son flexibles y hay ciertos momentos en los cuales un alumno simple y sencillamente no va a poder entregar la tarea, no porque sea mal alumno, pero porque se le atravesó la existencia, porque se le enfermó la abuela, porque se enfermó él, porque tuvo que ir a trabajar. Hay manera de hacer ejercicios de bajo riesgo que les permiten a alumnos tanto de practicar lo que estamos tratando de hacerles aprender, ganar unos cuantos puntos y de alguna manera no hacer que toda la calificación de una clase se base en dos tareas. Es un sistema que simple y sencillamente es injusto y es la definición de inflexible. Entonces, si eso requiere reorganizar cómo pensamos en lo que hacemos nosotros en la clase, lo que deben de hacer los alumnos en la clase y cómo relacionamos esas dos cosas. Pensar en un horario de oficina flexible, tanto en términos de horario y en términos de locación, en dónde está. Yo, obviamente, las horas de oficina las podemos hacer en una plataforma como Google Hangouts o Facebook Live o YouTube. Bueno, YouTube no, pero en cualquier, pero Whats, que sea Whats con cámara o nada más por escrito, se vuelve una manera muy efectiva de comunicarse con los alumnos, en el sentido de que los alumnos no tienen que hacer cita con uno para tener una respuesta. Yo utilizo una plataforma que se llama Piazza, que es libre de costo. No sé si es accesible en México, pero es una plataforma móvil que verdaderamente en el sentido que inmediatamente cuando un alumno está inscrito en la clase, está inscrito en el grupo de Piazza y donde pueden hacen como WhatsApp, me mandan recados y les contesto. Y sinceramente, yo prefiero que un alumno me mande un recado a las 10 de la noche en sábado, lo veo o esa noche o el domingo en la mañana y le contesto, porque prefiero que el alumno tenga la respuesta antes de que tener que entregar la tarea el domingo o el lunes a que se quede con las ganas. Entonces, se vuelve una manera muy, muy fácil de comunicarse con los alumnos que también es mucho más flexible. Y la otra, yo creo que esta es esencial, es que el material de la clase sea accesible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Eso implica que si está dando clases en vivo sobre Zoom o BlueJeans, que las registre, que las vaya grabando y que suba el grabado a Google Drive. Que todo lo que se tenga que leer, si los libros no son fácilmente, si los libros son caros,
considera hacer un PDF de parte del libro y subirle a Google Drive. Y esto cae otra vez dentro de que todo ha cambiado y nuestra vida ya no es nuestra, o nuestra vida ya es otra y es un caos. Si un alumno no viene a clase, no es, otra vez, no es porque no quiso, es porque obviamente algo pasó. Yo creo que si empezamos a confiar en que los alumnos quieren estar ahí, que no son nuestros enemigos y no están ahí para transar, nuestra pedagogía se vuelve mucho más transparente y mucho más colaborativa. Y estas cuatro recomendaciones son un paso enorme en volver la vida de nuestros alumnos más fácil, pero sinceramente también han vuelto mi vida más fácil. Y con esto acabo. Nada más quería dejarlos, digo, este no es un grupo que conoce muy bien a Cantinflas, pero volví a ver este clip. No lo voy a compartir ahorita porque prefiero que platiquemos, pero es impresionante lo adecuado que es Cantinflas en este momento. Los maestros somos, pues la vida es difícil. Nuestra tarea es dura, pero es muy buena y les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado. Voy a salirme de esta página, dejar de compartirla con ustedes y espero estar de regreso con el grupo. Sí funcionó. Muchas gracias, doctora Levy. Sin duda ha sido una conferencia muy pertinente para proyectar escenarios y estrategias pedagógicas para afrontar los tiempos y realidades digitales que nos acontecen y que considero que nos dejan varias reflexiones y cuestionamientos que los participantes ahora tienen la oportunidad de realizar, ¿no? Sí. Monse, si le proyecto las preguntas, hoy las tengo que leer. Yo las veo. O igual si la doctora, si le es más fácil para usted que se las lea o las va... No, yo las veo. Aquí veo que las... ¿qué sucede con kids que no cuentan con internet hablando de niveles básicos de educación? Bueno, es obviamente... Yo creo que por eso las plataformas móviles son las más importantes. Porque, bueno, si no tienen teléfono móvil, entonces ahí es un gravísimo problema. Yo creo que a nivel de educación primaria en México están empezando a utilizar las televisiones para repartir esta información. Pero yo creo que el apoyarse más que nada en plataformas que funcionan sobre teléfonos móviles es la mejor manera de resolver el problema, que es otra razón por la cual yo creo que el WhatsApp y YouTube son nuestros mejores amigos ahorita, ¿no? Sí, los porcentajes, estrés, carga escolar, costo, todo. Sí, no, yo creo que mucho tiene que ver también, de uno, con la universidad, ¿dónde estamos? Estamos en Riverside, no estamos en Palo Alto. Pero yo creo que también una gran parte de los Estados Unidos no es el Estados Unidos que nos imaginamos. Los Estados Unidos ya no son, el pasto no es mucho más verde ahí. Y nuestros alumnos sufren muchísimo. Y la escolaridad es carísima. Aún en una universidad pública no implica que no les cueste. Y eso es algo que es, por eso no quiero... Por eso yo pongo todas las lecturas están en PDF en accesibles a los alumnos. No les hago comprar ningún libro porque se me hace inmoral. A ver. Mi opinión al respecto a la resistencia de estudiantes a utilizar estas plataformas y tener clases por estos meses. Muy interesante. Yo no he tenido esa experiencia. Bueno, obviamente, yo empecé dando clases en línea y los alumnos tenían que escoger tomar la clase. Entonces, hay como un sample bias, no sé cómo se dice eso en español, pero el hecho es que ellos escogieron, entonces no iban a tener esa resistencia. Lo que vimos en abril, cuando todo el mundo tuvo que moverse en línea, fue que los alumnos no resistieron eso porque se dieron cuenta que, bueno, pues no hay alternativa. Lo que sí, lo que resistían era cuando un profesor les pedía que se cambiaran sobre 8 plataformas al mismo tiempo. O sea, yo creo que tenemos que, de alguna manera, medir nuestro deseo de conectarnos con los alumnos de múltiples maneras y la carga digital que llevan.
yo creo que lo más, lo que verdaderamente vale la pena hacer es pensar, okay, ¿dónde están los alumnos? ¿Cuál es la plataforma que funciona, que es la más sencilla? Y enfocarnos en esa. Y yo creo, por eso WhatsApp se me hace, me encanta, porque tiene, es una plataforma ligera que los alumnos ya conocen. Yo creo que hay un miedo enorme a las plataformas desconocidas y las plataformas en las cuales que no le van a ayudar a los alumnos a demostrar que saben lo que el maestro quiere que demuestren que saben. Y yo creo que lo que el alumno, lo que vimos, un gran nivel de estrés que vimos es los alumnos que sentían que iban a tronar la clase por falta de la tecnología, que de alguna manera la tecnología los iba a trampar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es diseñar clases en las cuales la tecnología no es un obstáculo, pero es así como una puerta en la cual entren y se sientan más cómodos, ¿no? En cuanto a la privacidad, ¿cómo nos hacen? Bueno, yo creo que es importantísimo no utilizar las redes personales. Para eso tienes, si vas a utilizar Facebook, si vas a utilizar WhatsApp, dos cuentas. Si vas a compartir tu cuenta de Instagram, empieza a verdaderamente pensar lo que pones. Yo creo que eso es algo, y eso vale la pena discutirlo con los alumnos también, porque yo creo que una de las cosas, de la misma manera que esta nueva generación no entiende la infraestructura en la cual nosotros nos crecimos con o sea, la estructura física, la noción de privacidad se ha vuelto algo muy, muy raro. O sea, lo entienden, pero no saben cómo manejarlo. Y entonces yo creo que eso es algo que se requiere modelar. Entonces yo creo que utilizar Instagram vale la pena, pero al mismo tiempo yo les digo a los alumnos que crean una cuenta separada para cualquier cosa si utilizamos Instagram, que no compartan sus datos personales con toda la clase porque son muchos. Entonces, yo creo que esta noción de privacidad es crítica. Yo creo que y de una otra manera en la cual se ha vuelto es mucho más álgido el punto, es que ahorita como todo es, cuando hay clases en vivo, pues las clases, hay un cierto requerimiento que es los micrófonos estén prendidos y las cámaras estén abiertas. Y bueno, yo ya no tengo ese requerimiento. Yo prefiero, porque como no sabemos en dónde, o sea, las cámaras están en casa, están en un espacio privado. Digo, ustedes aquí están en mi oficina y todo lo tengo bastante controlado, pero los alumnos van a estar en la cocina con los papás atrás o van a estar en la recámara con otro hermano. Y ahí sí yo pienso que nosotros tenemos que aceptar que si vamos a dar una clase en línea, en vivo, los alumnos deberían de poder apagar sus cámaras. O sea, el no es necesario vernos para conectarnos. Y yo creo que esa es la otra lección, que estamos verdaderamente irrumpiendo en su espacio personal con estas cámaras en las computadoras. Y yo verdaderamente pienso que debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos con eso. Competencias y habilidades se deberían priorizar para las... el contexto de educación masiva, pues no sé a qué se refiere, porque yo creo que, si está refiriendo a los MOOCs, que son así clases a miles de personas, esas no son las clases en las cuales yo estoy pensando, porque una MOOC ya no ve al alumno, son completamente asíncronas. No hay conexión personal, las conexiones son entre alumnos, pero el maestro deposita la clase en línea y de ahí en adelante corre. Yo creo que cuando estamos pensando en clases en línea, tenemos que seguir pensando en el alumno como individuo, un alumno con los alumnos tienen diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de demostrar que aprendieron. Y en vez de pensar en las modalidades digitales como una manera para depositar contenido, que es lo que pasa mucho con las MOOCs, pensar en las modalidades digitales para un lugar en el cual se intercambia contenido. O sea, yo obviamente todavía tengo, tengo lecturas que comparto, pero son mucho más cortas. Y en vez de pasar una hora y media hablándole a los alumnos, hablo media hora. Y el resto del tiempo los alumnos están haciendo cosas. Prefiero que lean y pongan en práctica ciertas cosas en las cuales les hice pensar, que
pasen otra hora escuchándome hablar. Entonces, yo creo que ahí no todas las clases en línea son creadas iguales, son las mismas. Las MOOCs que fueron verdaderamente diseñadas para ser distribuidas a miles de personas al mismo tiempo. Ahí sí creo que eso es más bien como las clases corresponsales de antaño, en el cual te mando información y a ver qué haces. Eso, y me gustaría pensar que eso no es lo que a eso no vamos. Eso es un modelo que la verdad no es pedagógicamente válido para mí. Pues Wikipedia se volvió, porque los alumnos van a ir a Wikipedia de todas maneras, porque digo, es terriblemente eficaz y la verdad es que Wikipedia es muy bueno. Yo lo utilizo ahorita para los alumnos y les digo, Wikipedia es el mejor lugar. Si tienes una pregunta, si verdaderamente no sabes nada sobre qué es la taquigrafía, Wikipedia es un buen lugar para ir a encontrarlo. Pero se vuelve también un excelente lugar en el cual hablar sobre fuentes viables y lo que es cuál es la diferencia entre una fuente terciaria y una fuente secundaria. Entonces, ahí les enseño que Wikipedia es una enciclopedia. Uno puede recibir, tener respuesta a preguntas muy sencillas de una manera muy superficial, pero si quiere ahondar, si quiere investigar, va a tener que ir más lejos. Y ahí les enseño todas las fuentes que están incorporadas en un artículo de Wikipedia. Entonces, Wikipedia, la verdad, prefiero que vayan a Wikipedia a cualquier website sobre Google, porque por lo menos Wikipedia está muy bien citado. Y luego también tengo otros ejercicios que hago con otros alumnos ya en clases más avanzadas en las cuales ellos se vuelven editores de Wikipedia o contribuidores. Entonces, Wikipedia, en vez de volverse el lugar que les digo nunca vayan a Wikipedia, les digo, no, vayan a Wikipedia y luego hagan esto y esto. Y lo integramos dentro de un proyecto de investigación en el cual volvemos a referenciar a Wikipedia y poner Wikipedia en el lugar en el cual debe de estar como enciclopedia, y las enciclopedias tienen un uso clave, pero no debería ser el inicio y el final de la investigación. ¿Cómo resueltas? digamos que hay bastantes de mis colegas que se han jubilado este año. Yo creo que, pero otros, yo creo que el lado, toda crisis tiene un lado dorado, ¿no? O no sé si estoy utilizando bien la metáfora, pero el caso es que esta crisis que nos forzó a movernos todos en línea. Yo llevo llevo 15 años trabajando en eso, 10 años trabajando enseñando en línea, 10 años tratando de convencer a mis colegas que esta es una manera válida de enseñar. Y van 10 años que no me quieren oír. Y por primera vez, porque lo tuvieron que hacer, se dieron cuenta de uno, que es muy difícil hacerlo, o sea, que sí implica bastante esfuerzo, pero que hacerlo también tiene grandes ventajas y que lo que han llegado a hacer con sus alumnos es algo que nunca llegaban a hacer en clase. Entonces, ha sido el buen lado de esta crisis ha sido que forzó a mucha gente que tenían enormes resistencias a cambiar de salirse fuera de sus costumbres y reconocer que de vez en cuando el cambio es bueno. Pero sigue habiendo resistencia y digo, los que de verdaderamente son resistentes no hay manera de cambiarles la opinión. Como no sabe cuál es el límite de tal. Ah, eso está muy bien. Yo creo que, yo tengo unos, lo importante es hacer, tengo dos tablas. De un lado tengo la tabla de cuánto tiempo tengo yo y cuánto tiempo tienen los alumnos. Y luego tengo, si sabe utilizar Google Forms, que permite hacer pruebas con preguntas muy sencillas de sí o no y verdad o falsas. Entonces, hago muchas pequeñas pruebitas en Google Forms o en cualquier plataforma que permita hacerlas, que yo no tengo que corregir, que se corrigen por sí misma, pero que les permitan a los alumnos, de alguna manera, revisitar los temas que discutimos o tener cierta idea sobre lo que deberían de haber aprendido cuando leyeron este texto. Son pruebas muy fáciles, tienen muy pocos puntos, pero son divertidas y yo no las tengo que corregir. Entonces, yo creo que un paso importante es
decidir cuántas horas por semana los alumnos deberían estar trabajando en estas tareas y cuántas horas por semana uno quiere dedicar a corregirlas. Y cuando, si decides que quieres que los alumnos trabajen 10 horas, tengan 10 horas de trabajo y tú quieres tener máximo 10 horas para corregir, no diseñes nada que vaya más allá de eso. Ay, sí, no. Es importantísimo que todo el mundo entienda que estas plataformas de uno no son perfectas. O sea, si todo el mundo sube su tarea, si la tarea tiene que salir a las 10 de la noche, tiene que estar subida a las 10 de la noche y todo el mundo sube su tarea a las 9:55, la plataforma se va a caer y no lo va a permitir. Y los alumnos van a entregar tarde una tarea que no entregaron tarde. Entonces, yo creo que es clave. Y yo no sé si uno tiene que hacer por edicto, o sea, que tiene que venir desde la administración, decir que los términos tienen que ser flexibles porque ya nada funciona. O sea, los horarios fijos no tienen sentido en el contexto y son crueles. Y yo entiendo que hay ciertos maestros que son crueles y que yo sé que hay toda una serie, hay un método pedagógico que es durísimo y que tiene, y entiendo que tiene un sentido dentro de la historia de la pedagogía, pero no es, para mí no es la manera en la cual yo quiero enseñar y yo no creo, yo prefiero que unos cuantos alumnos se aprovechen de la flexibilidad a que una mayoría de los alumnos sean víctimas de la falta de flexibilidad. Claro, no todo es internet y fuentes digitales, totalmente, pero la cosa es que hoy en día no podemos ir a la biblioteca, ¿no? Bueno, por lo menos yo de mi lado no puedo estar, están cerradas. Entonces, sí, dentro, tratar, y eso cae, eso es lo que estoy tratando de hacer con la realidad virtual, es recrear un poco, no tanto recrear la experiencia de estar en una biblioteca, pero recrear estas estructuras que para mí son, o sea, es la jerarquía del conocimiento construida dentro del edificio, que es tan difícil para que los alumnos entiendan cuando lo ven todo en plasmado en dos dimensiones. Y obviamente, en cuanto podamos volver a las bibliotecas, es siempre, aún en las clases digitales, antes de la pandemia, antes de que todo se cerrara, tengo tareas en las cuales les pido a los alumnos que donde estén, vayan a una biblioteca, que descubran estos lugares maravillosos. No tiene que ser la biblioteca nuestra, porque muchos de nuestros alumnos, de mis alumnos en línea, no están en Riverside. Pero las bibliotecas existen en todos lados, que es otra cosa maravillosa, que hay muy pocos lugares en el mundo donde no hay algún lugar donde estén guardando libros o periódicos. Y cuando uno empieza a pensar en el mundo y qué cosas aparecen en cualquier lugar y permite a los alumnos que salgan de la clase, salgan de la aula, salgan de su casa a descubrir estas cosas de las cuales nosotros hablamos, eso también se vuelve algo pues maravilloso, que se den cuenta que el conocimiento que estamos tratando de compartir con ellos no es algo que esté limitado a la universidad. Existe, pues está en todos lados. Bueno, pueden leer en inglés. ¿Cómo convencerlos? Pues yo no, yo creo que, o sea, la cosa es que de un lado yo me gustaría que las fuentes se publiquen tanto en español como en inglés, pero yo creo que el hecho de que hay tantas fuentes en inglés, si no saben leerlas, eso es una manera de convencerlos, ¿no? Otra vez, yo no sé porque yo no enseño español, yo no enseño inglés, yo no creo que esa sea parte de la responsabilidad de la Facultad de Historia, pero yo creo que eso sí es parte de lo que, bueno, eso digo también, si uno se vuelve experto en computación, inevitablemente va a aprender más palabras en inglés. Entonces, igual el inevitable anglosajonismo de las fuentes digitales lleva un conocimiento más. Pero digo, eso se puede ver de ambos lados. Yo quisiera que muchos de mis alumnos consulten más fuentes en español. Muchos hablan español, pero es un español que no es académico y no quieren consultar fuentes en español a las
que tienen acceso. Entonces, el problema lo tenemos de ambos lados y yo creo que eso tiene más que ver con el pensar en el idioma como algo más allá de lo nacional y algo más allá de lo que nuestra identidad sea bilingüe. Pero eso sí es una tarea que va más allá de esta conversación. ¿Cómo armonizar la iniciativa personal flexible y comprensible con indicaciones de la ciudad en materia de tiempos de evolución? Ahí, yo no sé, ¿se me puedes decir un poco más de cuáles son las indicaciones que tienen? ¿Cuáles son los límites que les dan? O sea, tienen que... a ver, siempre he estado a favor, sí. Digo, esa no es una pregunta, estoy de acuerdo. A ver, Atahualpa, no creo que te contesté tu pregunta. Ah, concursos de clase. Bueno, claro. Bueno, eso, a eso hay una necesidad de tener como. Yo creo que cuando empezó este confinamiento y tuvimos que volver a pensar en cómo lo íbamos a hacer, yo creo que es una respuesta totalmente clásica de pensar que vamos a hacer exactamente lo que hacemos normalmente, pero vamos a poner una cámara enfrente, ¿no? Y yo me imagino que ahorita, ya 6 meses adentro, quizás es tiempo de hablar con la administración y explicarle, ok, la educación digital no es de poner una cámara enfrente de la clase, no es una equivalencia del uno al uno. Porque tener una clase en línea, si tener un seminario de 3 horas con todos los alumnos en Zoom durante 3 horas, es excesivamente cansado, muy poco práctico, muy poco útil. O sea, uno tiene que cambiar es mucho mejor hacer 20 minutos juntos y 40 minutos por su lado y regresar cada 20 minutos. Yo creo que del lado de los docentes les sugeriría tener conversaciones a nivel administrativo con, por lo menos de mi lado, las administraciones universitarias, o sea, la gente que es parte de la administración universitaria, o nunca ha enseñado o lleva mucho tiempo sin haber estado dentro de un salón dando clases. Entonces, pocas veces entienden lo que implica lo que ellos están pidiendo de nosotros. Y yo creo que la otra cosa que yo hago muchas veces es nada más no les digo qué hago, que no estoy haciendo lo que me piden que haga. Pero digo, no recomiendo eso. Porque pero yo me gusta mucho volar debajo del radar. No sé si es posible hacer eso, pero yo creo que lo importante es nuestro, o sea, por lo menos mi compromiso es con los alumnos. Entonces, si la administración me está pidiendo que haga algo que no tiene sentido, y eso la historia colonial, siempre aprendí muy bien a obedecer, pero no cumplir. Porque si no tiene sentido para los alumnos, no lo hagas. Yo creo que los alumnos van primero, la administración va el segundo. No sé si hay otras preguntas. Y estamos dentro de tiempo, son las 5 y 10. Estamos en tiempo. Hay otra pregunta, comentario de Keops Pepín. Uh-huh. Sí, pero la vi, pero no creo que es una pregunta que está a favor de un modelo B-Learning para el futuro de todos los niveles educativos. O sea, en el sentido de que tener... acceso a material de aprendizaje a todo momento es un modelo excelente. Yo creo que sea para universitarios o alumnos en la escuela, pero todo el sistema de educación va a tener que cambiar para poder integrarse a eso, pero totalmente. Todas las asignaturas y áreas de conexión pueden adaptarse al modelo digital. Esa es la pregunta de Bárbara Eréndira. Yo enseño historia y historia se adapta maravillosamente. Pero también tengo una colega que enseña baile y lo hace en línea. Hay una serie de nuevas plataformas para hacer laboratorios virtuales en las ciencias. Entonces, yo creo que ahí, si hay ciertos modelos que parecen no prestarse al modelo digital, yo creo que
la razón es o porque todavía no se ha inventado la plataforma adecuada o porque no hemos pensado lo suficiente en una alternativa. Yo creo que una de las cosas que nos limita enormemente es de nuestra propia caja mental de lo que debe de ser una clase y a qué se parece. Y lo sé de propia experiencia que uno no llega a hacer módulos de enseñanza en realidad virtual de un día para el otro. O sea, yo me tardé 10 años lentamente. O sea, primero puse la cámara, no la puse enfrente de la aula, pero primero puse la cámara en la clase y de poco a poco uno va deconstruyendo lo que implica enseñar y lo que implica ser alumno en una clase digital y dándose cuenta que hay múltiples maneras de enseñar y que yo creo que la otra cosa, y eso regresa también a la pregunta de Atahualpa sobre las asignaturas formales de la administración universitaria, si uno piensa en la clase como un lugar en el cual el maestro va y enseña, entonces es una visión muy cerrada, porque el alumno aprende en múltiples momentos. Ciertos alumnos van a aprender escuchando al maestro, pero la mayoría de los alumnos va a ser la primera vez que oyen el tema, pero no va a ser el momento en el que aprenden. Van a aprender cuando regresan al tema y lo leen, y van a aprender cuando tienen que escribir un ensayo que les hace una pregunta sobre tanto la lectura y lo que dijo el profesor, y empiezan a atar cabos. Entonces, el aprendizaje sucede fuera de clase. Y en el momento en el cual uno reconoce que el aprendizaje verdaderamente no está en la aula, que todos siempre estuvimos aprendiendo fuera de las aulas, que las aulas siempre nada más eran un lugar donde el maestro iba, podemos empezar a cambiar el modelo completamente. Que nosotros no debemos de estar ahí. ¿Qué tanto las condiciones que detonó la pandemia se siguen utilizando cuando vuelva? Me hubiera encantado tener una bola de cristal para decirles qué va a pasar en el futuro. Desde mi perspectiva, como la veo ahorita, yo creo que va a estar muy difícil volver a regresar a un sistema en el cual estamos en clase todo el día. Yo creo que el sistema híbrido, hay suficientes colegas que han descubierto una diferente manera, una manera más productiva de enseñar que no requiere su presencia en la clase todo el tiempo. Yo me imagino que vamos a pasar a un modelo híbrido y por híbrido quiero decir que va a ser híbrido a todos los niveles. O sea, ciertas clases van a tener, van a haber tiempo de clase juntos, pero en el cual van a estar haciendo otras cosas porque todo el contenido se va a haber entregado en video. Otros van a tener, los exámenes van a ser en vivo, pero el resto va a ser, la definición de hibridez misma va a cambiar completamente y va a permitir, yo espero que mucho más, interactividad y verdaderamente yo espero que los alumnos, porque lo que yo veo mucho en los Estados Unidos es una falta de, los alumnos no tienen voz en la manera en la cual se les enseña, aceptan que el maestro está en clase y de alguna manera además le temen el tronar la clase. Y yo espero que esta plataforma digital que es, pues la verdad puede llegar a ser mucho más democrática, sea una plataforma en la cual los alumnos de alguna manera aprendan a dialogar con el profesor sobre más que sobre el tema de la clase, pero también sobre la manera en la cual se enseña. Todas estas encuestas que hicimos en abril, en la cual vimos estos niveles de estrés, esas simples encuestas fueron un momento tan importante para muchos de los colegas que no querían trabajar con plataformas. Nunca se les había ocurrido hacerles las preguntas a los alumnos. Nunca se les había ocurrido que existía una plataforma como Google Forms que le vuelve súper fácil hacer una encuesta anónima de alumnos para preguntarles cómo se están sintiendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo no me había dado cuenta es lo inocentes que eran mis colegas a propósito de lo que las plataformas digitales pueden ser. Muchos de ellos pensaban en clases en línea como MOOCs, que les iban a robar sus trabajos, que eran estas clases con miles de alumnos con poca individualidad. No se daban cuenta que hay un sinnúmero de interacciones digitales que permiten una personalización muchísimo más intensa y que permiten verdaderamente
hacerle una pregunta al alumno, preguntarle cómo te sientes, o sea, ¿cómo estás? Si hacemos un examen la semana próxima, ¿vas a poder aguantar o mejor lo hacemos en 2 semanas? Que es otra cosa que hago muchas veces. O sea, si preguntarle a los alumnos, tenemos un problema, yo tengo un problema enorme, voy a empezar a dar clase en 1 semana y en 6 semanas tenemos elecciones en este país y yo no puedo asumir que todos los alumnos van a estar bien el día siguiente de las elecciones porque no sabemos qué va a pasar y yo esa semana tengo que reconocer que es muy probable que no vaya a haber manera de enseñar. En las plataformas digitales no hay problema, lo movemos todo, ¿no? Y se puede. Yo creo que en ese sentido, no sé, ya no sé si estoy contestando la pregunta, pero me fui por un lado diferente. A ver, el motor cree que es adecuado. Ah, bueno. Yo creo que poner las clases en la televisión es una manera de entregar contenido a poblaciones marginalizadas, geográficamente o de otra manera. Yo no creo que el entregar una clase en televisión es educación, es parte de la educación. Yo puedo ver un programa en tele y voy a aprender algo, pero eso no es, eso, o sea, falta toda la parte de hacer algo. O sea, si a mí me ponen a ver un programa de biología, si no, además del programa de biología, hay ejercicios que tengo que hacer en mi jardín, yo no creo que se va a aprender mucho. Entonces, yo creo que lo importante es, otra vez, no pensar en que lo que nosotros hacemos cuando enseñamos, cuando nos ponemos enfrente de la clase a hablarles a los alumnos, es aprendizaje. Eso es una experiencia pasiva en la cual nosotros estamos entregando nuestro conocimiento, pero no estamos para nada confirmando que los alumnos están aprendiendo algo. Para que aprendan, tienen que hacer algo. Entonces, apoyo absolutamente el que se utilice la tecnología que se pueda para entregar estas clases, pero eso es solamente una parte de la ecuación. Falta el aprendizaje. No sé dónde estamos en las preguntas. Sí, las preguntas ya han sido agotadas y también los comentarios. Bueno. Ha sido una jornada muy productiva. No me queda más que agradecer la participación de la doctora Juliet Levy por su magistral participación y por la claridad al momento de responder nuestras inquietudes. Ha sido muy confortante estar. Pues fue un gusto y, sí, y yo creo, espero que tengan mi email. Si cualquier persona tiene preguntas o cualquier... ya están oyendo mi perro atrás y esto también es parte de la vida digital, es que los niños y los perros son parte de nuestras ponencias, pero agarren mi email, mándenme un email, yo encantada les ayudo a desarrollar una clase en línea equitativa y que no los vuelve completamente locos. Bueno, ahí queda la invitación y la propuesta que nos hace la doctora muy amablemente. Por otro lado, agradecemos a la audiencia que siguió la transmisión a través de Facebook. Llegamos en un momento a los 59, 60 participantes. Entonces fue muy, tuvimos buen quórum, ¿no? para esta conferencia. Y les reiteramos la invitación para que nos sigan acompañando en las demás actividades de estas jornadas. Que en unos minutos continúa con la primera mesa que será relativa a las investigaciones de los alumnos del programa de maestría y doctorado. Entonces, nuevamente, muchas gracias, doctora Levy, por su participación. Fue un privilegio tenerla con nosotros esta tarde. Igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.